Okay. 3 minutes? It's already recording. Wait, how long it has to be? It's gonna be. Okay, Robbie is gonna hold this up, mommy, so you can see. Let me just pull out a knife. This way, mom. You can see cómo se abre el spaghetti squash. Después que lo puse en el microondas por 10 minutos, lo abro así, por la mitad, a lo largo. Y le vas a sacar todas las semillas. Si ves cómo se ve, le sacas todas las semillas que tenga. Vamos a sacarle todas esas semillas. Leve, porque si lo raspa mucho, se le sale la guata. So, no quieres sacarle la guata, sino solamente la semilla. Lo hace bien leve. Tan pronto le saca toda la semilla, ok, eso lo puede botar. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Le vas a sacar toda la guata de adentro y vas a ver cómo se va a parecer, aparentar como si fuera espagueti con un tenedor. Voy a sacar otro platito y ponerlo para el lado. Y vas a ver con mucho cuidado porque está bien caliente, está que bota humo. Si te fijas, cuando lo vas sacando, alando con el tenedor, parece como si fuera espagueti. Mira cómo se ve. Y lo puedes seguir sacando y te sorprende cuánto vas a sacar de ahí. Porque va a salir muchísimo que puedes compartir para todo el mundo. Y sigue, si te fijas, sigue sacando. Está bien caliente. Si sigue sacando, déjame coger un guante porque está bien, bien caliente. Si te fijas, sigue sacando y va a salir, seguir sacando hasta que ve solamente la cáscara. Porque la cáscara está bien suavecita. Si te fijas, sigo sacando y hay más todavía. Y mira la textura de eso, que parece espagueti. Si te fijas, lo voy a recoger y parece espagueti. Entonces, luego de que saque todo lo que vas a consumir, le vas a poner un momentito la salsa de espagueti a tu gusto y se lo echa por encima con el ajo o lo que le vas a poner. Le puede echar cilantro, recaíto, whatever you want. Todo a tu gusto. Ajo, todo lo que te guste. Y lo mezcla. Y el queso rallado por encima. De este queso parmesano, que es muy bueno. Lo tienen también reduced fat. Y le echa por encima. Y voilà. Ahí tienes spaghetti squash.